En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Cristo resucitado esté con todos vosotros. En este cuarto domingo del tiempo de Pascua, recordamos que Jesús es nuestro buen pastor y es la piedra angular que sostiene nuestra fe. En la Eucaristía vamos a celebrar la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema: Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. La vocación es un don de Dios que implica una llamada y una respuesta. Todos compartimos una vocación única e irrepetible, que se concreta en el seguimiento de Jesucristo. Pero la vocación cristiana también se expresa de diversas formas más concretas: el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada o el laicado. Todas son necesarias para la Iglesia y para la sociedad y requieren una formación adecuada y de una oración constante. En este día le pedimos al Señor que no le falte a la Iglesia ninguna de esas vocaciones. Y pedimos además que las vocaciones nacidas en países de misión tengan lo necesario para formarse y seguir creciendo. Dispongámonos a participar activamente de la celebración. Agradecidos al Señor y a todos nos llama a una vocación y a una misión, para tener el oído atento y para celebrar dignamente estos misterios, vamos a reconocernos pecadores y pedir perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Christe.
peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, sus qui sedes ad exterram patris miserere nobis. Gloria tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus cum Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Amén. Mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer y escuchar mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que nos seguís por 13 Televisión y que estáis aquí presentes en la Catedral de León. Cuando celebramos el Domingo del Buen Pastor, la imagen que tenemos del Señor es para nosotros, Cristo resucitado, un aliento y una esperanza. Los primeros cristianos, cuando comenzaron a representar a Cristo, el símbolo más frecuente era el del buen pastor, que encontramos ya en las pinturas de las catacumbas. Suponía una presencia especial de acompañamiento, de cuidado, de confianza, de fortaleza del Señor para el débil rebaño. Ciertamente hoy no gusta ser considerado oveja de un rebaño, porque tiene connotaciones negativas, de falta de personalidad, manipulación, y nuestra sociedad se ha alejado de aquella imagen. Sin embargo, la fuerza evangélica de la imagen del buen pastor es extraordinaria, lejos de todo sentido peyorativo, y además pone de relieve nuestra necesidad de ser acompañados, guiados, pastoreados por el Señor Jesús resucitado. Nos ayuda enormemente saber que Él ha venido a hacerse cargo de nuestras necesidades y conducirnos a una vida en abundancia en toda su plenitud. Aunque la desechen los arquitectos de todos los tiempos, Cristo resucitado, buen pastor, sumo sacerdote, buen samaritano, es la piedra angular. De él no podemos dudar, porque ha dado la vida por nosotros. Y por tanto, nos ha demostrado el amor más grande, el amor sin límites, el mismo amor que nos ha tenido el Padre, llamándonos hijos en él. Es un amor verdadero del que tenemos necesidad cada ser humano. Por eso, su relación con nosotros es cálida, cercana, personal. Nos conoce por nuestro nombre,
y conocemos su voz, voz que nos sosiega, nos da valor, nos reconforta, nos libera de temores, nos impulsa, nos ayuda a crecer y a superar todo aquello que no está bien en nuestras vidas. Y sabemos que esta relación con cada uno de nosotros la tiene con todos, incluso con las ovejas que no son de este redil, con quienes parecen más lejos de él, porque el Padre le ha enviado a la humanidad entera para congregarnos a todos en una unidad que cada vez descubrimos más necesaria. Nadie queda en este mundo excluido del amor del buen pastor. Y por medio de él y de la comunión con él, los seres humanos llegaremos a formar una gran comunidad fraterna y armoniosa. No lo dudemos. Jesús es el único que salva a la humanidad con su entrega personal. Ante el buen pastor, presentamos hoy nuestra toma de conciencia sobre la realidad de nuestro mundo que necesita ser salvada. Y nosotros, como bautizados, también presentamos ante el Señor lo que debe ser un crecimiento en la toma de conciencia sobre la vocación cristiana. En esta jornada mundial de oración por las vocaciones y vocaciones nativas, el buen pastor pronuncia el nombre de cada bautizado, invitándonos a tomar un camino vocacional cristiano lleno de vida para cada uno, para los hermanos y para el mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, en algún momento de nuestra vida, debemos atrevernos a escuchar a Dios en una clave vocacional concreta para conocer cuál es su plan sobre nosotros, su propuesta, su llamada personal. Y responder, por supuesto, libremente a esa llamada, descubriéndola como un don precioso, como dice el Papa Francisco, para que podamos ser partícipes de su proyecto de amor y encarnar la belleza del Evangelio en los diversos estados de vida, en el matrimonio y la familia, en la vida consagrada, en el diaconado permanente, en el presbiterado. Hagámoslo, sintiéndonos, como dice el lema, como discípulos y misioneros, cada uno desde su historia y senda única y original, poniendo en común la rica diversidad en una también extraordinariamente rica comunión. Que en este banquete eucarístico estemos atentos para escuchar la voz de Cristo resucitado, buen pastor, y con el pan que nos alimenta, tomemos fuerzas para seguir construyendo el reino de Dios, siendo respuesta a la vocación, en la misión y la esperanza del camino de esta vida hacia la vida con mayúsculas. Que así sea.
unidos a toda la Iglesia, renovamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí yo vengo a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que en Cristo nos manifiesta su amor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que, como el buen pastor, afronten la misión de guiar y enseñar y santificar al pueblo de Dios con amor, humildad y fidelidad, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que sepamos estar atentos a las necesidades de la Iglesia y del mundo, reconociendo los dones y carismas que Dios nos ha dado y poniéndolos al servicio del reino de Dios, roguemos al Señor. Por los sacerdotes y religiosos, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, el buen pastor, se dediquen con amor y fidelidad a la misión que Dios les ha confiado, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad y confianza a la llamada de Dios, con visión renovada y esperanzadora, conscientes de su papel en la Iglesia y en el mundo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos Luis Alfredo y Javier Cortés, diáconos diocesanos, que esta tarde recibirán la ordenación sacerdotal, para que, con la gracia que van a recibir y con su entrega generosa desarrollen un fecundo servicio pastoral y misionero, roguemos al Señor. Por las iglesias jóvenes que se encuentran en otros países, para que sepan mostrar el rostro joven y alegre de Cristo y testimoniar con su vida y su compromiso la fuerza transformadora de su amor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que reconoce a Jesucristo como único pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh,
humane prima sabbati ad hostium monumenti acceserum discipuli. Alleluia. Is Maria Magdalene, is Jacobi, is Salome, venerum corbo sungere. Alleluia. Trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar:
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hermanos, nos dirigimos al Padre sintiéndonos hijos suyos en el Hijo, como el buen pastor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el buen pastor, el sumo sacerdote, que entrega la vida por nosotros. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Dios, que en la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que podamos sentirnos todos, que nos sintamos todos acompañados por Jesús, el buen pastor, que nos cuida, nos consuela y nos fortalece. Anunciad a todos la alegría de Jesús resucitado. Podéis ir en paz.